Paco. José García, Alberto Sanomán, delegado de urbanismo. Buenas tardes a todos. En nombre del alcalde de la ciudad, don Juan Ávila Gutiérrez, bienvenido a este acto que organiza la Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, que me honra en dirigir junto con la Universidad Pablo de la Vila. Este es un acto que enmarcamos dentro de lo que venimos denominando el Verano Cultural 2013. Verano cultural que este año cuenta con más de 80 actividades distintas. En estos tiempos de dificultad económica, para este equipo de gobierno es una prioridad máxima invertir en cultura. ¿Y qué forma más idónea para invertir que organizar esta magnífica exposición que tiene como protagonista un carmonense afincado en Sevilla como es don José García Ramírez? Es para nosotros un orgullo poder presumir de tener entre los carmonenses a un artista como José. Te doy las gracias de todo corazón por haber escogido a Carmona para que podamos disfrutar de tu obra. Solo me queda dar las gracias a Paco Hidalgo por tener la gentileza de albergar este conjunto de libertades y sensaciones y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias. Ahí te perdí la pista, Pepe. Coincidimos en situaciones y en eventos. Pero no fue hasta hace poco cuando descubrí tu maravillosa vocación de oficio de pintor autodidacta y entonces no dudé en invitarte a exponer tus cuadros en esta casa, que es refugio de cuantos hijos de Carmona quieran disfrutar. Casa del pueblo, porque sin ser el ayuntamiento, es propiedad municipal, es de propiedad municipal, aunque está cedida por tiempo indeterminado para que el saber y la cultura haga libre a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra y a la sociedad en general. Su pintura me cautivó desde el primer instante en que la conocí. El color, inmenso juego de colores, puros y limpios, el movimiento, la técnica, la luz, la estética, los juegos geométricos, ese sabor a formas irreconocibles que siempre nos recuerdan a objetos, paisajes e incluso a situaciones. Hace unos días, bueno, la montaron el miércoles por la tarde, como yo prácticamente vivo aquí, pues antes de irme me senté y disfruté de la pintura y la verdad es que sin reconocer formas se me venían paisajes e incluso situaciones, Pepe, un pintar muy bonito el que tiene. Muchas gracias por aceptar mi invitación, nuestra invitación. Espero que tu exposición sea un éxito y que la gente de Carmona, tu gente, nuestra madre geográfica, reconozca el trabajo y la labor de un hijo suyo. En estos momentos en que tanto se nos exige y tanto se nos habla de responsabilidad social, un término yo creo que acuñado al hilo de estas palabras novedosas que últimamente nos invaden como alienígenas del idioma y del modernismo civilino, los ciudadanos, la gente de a pie, debe pagar y crear con sus talentos una sociedad más justa, más equitativa, más sincera y real. A expensas de grandes esfuerzos y a costa de no menos recortes. Cuando políticos, gobernantes, banqueros, comerciantes, negociantes viven como reyes a costa de las desventuras de los demás y miran para otro lado como si quisieran escupir sus miserias para seguir engordando sus buches como pavos prenavideños, los demás, el resto, somos muchos, mucho más que ellos, debemos tomar conciencia más que nunca y confiar en que solo con nuestro esfuerzo seremos capaces de transformar esta sociedad y que para ello la educación, la cultura del arte, de la paz, deben ser los principios capitales que potencien este cambio tan necesario. Querido Pepe, muchas felicidades por tu exposición, por tu pintura, por tu arte, por tu dedicación y muchas gracias de verdad por confiar en nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Ahora tú nos vas a contar lo que quieres. Gracias. Hace 20 años que tenía yo ganas de volver a exponer en Carmona. Para mí la abstracción es una forma de interpretar las cosas reales que al observarlas me transmiten sensaciones como los surcos o las marcas sobre la arena, una canción, una música, las luces y las sombras sobre una superficie, un momento de la vida o una simple piedra erosionada por el mar. Y todo ello me sirve para transformarlo en una actuación plástica que configura la obra abstracta que hoy expongo.
Estas obras no tienen títulos, porque considero que eso limitaría la libertad de imaginación del espectador, de recibir libremente las sensaciones o adjetivos de que ellas le produzcan, porque la imaginación lleva a la abstracción a la creatividad al arte y el arte a la imaginación. Y así, cada cual podrá ver e interpretar la obra según como la sienta, como la vea, según su estado emocional en ese momento. Y si logro que esta obra le transmita en algo, el objetivo estará cumplido. Muchas gracias y que disfruten. Mi agradecimiento en primer lugar a José por la exposición que vamos a poder contemplar hoy, a Paco por ceder las instalaciones de la Casa de los Briones y a todos ustedes por haber asistido.